Estamos en Antofagasta para conocer la historia de Sergio Araya, quien tras un accidente automovilístico, camino a su casa, Sergio, logra reinsertarse a su trabajo. Tras duros años en rehabilitación. El año 2012, Sergio Araya iba camino a su casa desde la empresa Easy en Antofagasta. Cuando quedaban apenas 4 kilómetros para llegar a su destino, una camioneta choca por un costado su motocicleta. Salió eyectado más de 4 metros. Después de eso, ¿nunca más volviste a andar en moto? No, ya nunca más andar. No, nunca más moto. Lo único recuerdo del accidente es que iba subiendo en una calle y... una mancha roja se me hace más. Nada más que eso. Sufrió una fractura en su tobillo y pie derecho. Producto de esas lesiones, quedó con un síndrome de dolor regional complejo. Una condición que no tiene cura. En términos simples, el dolor que siente en su pie jamás desaparecerá. Un dolor que lo acompañará de por vida. ¿Hay rencor? Sí, bastante. Él sigue su vida normal y la mía ya no es la misma. El año 2014, Sergio vuelve a su trabajo. Sus compañeros, conscientes de lo doloroso que ha sido el proceso para él, nunca dejaron de apoyarlo. Estuvo 2 años, 4 meses fuera del trabajo. Por lo tanto, para él también era indispensable volver, sentirse reintegrado con nosotros y sentirse útil. ¿Cómo te acuerdas de ese primer día en que volviste a trabajar después de tantas operaciones y de un proceso de rehabilitación? Fue raro. ¿Por qué? Es que no iba con las mismas condiciones que antes, iba con un bastón incluso. Entonces igual era como que me sentía incómodo, raro. Sí, igual iba con la preocupación, no sé, de que me fueran a desvincular por tanto tiempo de licencia. La verdad es que el trabajo que él realizaba es un trabajo administrativo contable que no requiere mayor esfuerzo de caminar un par de veces en el día, pero no significa que tenga que hacer fuerza adicional. Lo que hoy día les puedo comentar de que en base al tiempo que iba trabajando con nosotros, Sergio fue ascendido. Hoy día es jefe tiene una jefatura en esta tienda. Te veo con pantalones largos. Nunca uso esto. No. Aparte tengo una cicatriz, tengo una pierna con una inflamación. Este accidente afectó tu autoestima también. Bastante. Una de las pocas cosas que Sergio disfruta es volar su dron. Mirando desde arriba, dice sentirse cómodo. Observar más que ser observado. La imprudencia de un conductor es el factor que hoy lo hace pensar más de la cuenta. Aunque, incluso para él, nunca es tarde para dar vuelta a la página.